Cuando te levantabas esta mañana te observaba y esperaba que me hablaras, aunque fuera unas cuantas palabras preguntando mi opinión o agradeciéndome por algo bueno que te hubiera sucedido ayer. Pero noté que estabas muy ocupado, buscando la ropa adecuada para irte al trabajo. Seguí esperando de nuevo mientras corrías por la casa arreglándote. Supe que habría unos cuantos minutos para que te detuvieras y me dijeras, «Hola». Pero estabas demasiado ocupado. Por eso, encendí el cielo para ti. Lo llené de colores y dulces cantos de pájaros para ver si así me oías. Pero ni siquiera te diste cuenta de eso. Te observé mientras ibas rumbo al trabajo y esperé pacientemente todo el día. Con todas tus actividades, supongo que estabas demasiado ocupado para decirme algo. De regreso, vi tu cansancio y quise rociarte un poco para que el agua se llevara el estrés. Pensé agradarte para que así pensaras en mí, pero enfurecido, ofendiste mi nombre. Deseaba tanto que me hablaras. Aún quedaba mucho tiempo. Después, encendiste el televisor. Esperé pacientemente, pero nuevamente te olvidaste de hablar conmigo. Te noté cansado y entendí tu silencio, así que opaqué el resplandor del cielo, pero no te dejé a oscuras, lo cambié por el lucero. En verdad, fue hermoso, pero no estuviste interesado en verlo. A la hora de dormir, creo que estabas agotado. Después de decirle buenas noches a tu familia, caíste en tu cama y casi de inmediato te dormiste. Acompañé con música tu sueño, mis animales nocturnos se lucieron. No hay problema, porque quizás no te has dado cuenta que siempre estoy ahí para ti. Tengo más paciencia de la que imaginas. También quisiera enseñarte cómo tener paciencia con otros. Te amo tanto que espero todos los días por una oración, un pensamiento, o un poco de gratitud de corazón, admirando el paisaje que hago para ti. Bueno, te estás levantando de nuevo, y otra vez aguantaré sin nada más que mi amor por ti, esperando que el día de hoy me dediques
un poco de tu tiempo. Que tengas un buen día. Tu amigo, Dios. Amén.